sustancia rocosa. Ahora en temas preventivos, este fin de semana. En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento del Cesar realizaron la captura de dos personas mediante actividades de registro y control por parte de las autoridades en la vía Aguas Clara Ocaña. Hicieron una señal de pare al conductor del vehículo tipo motocicleta conducido por Suriel Garay Garay y su acompañante Saúl Montaño Suárez, a quienes se les halló en su poder 6 paquetes de forma ovalada de diferentes tamaños, envueltos con papel de aluminio y bolsa plástica, que en su interior contenían 8.700 gramos de base de coca. Esta sustancia está avaluada en más de 31 millones de pesos. Por lo anterior, se le hicieron saber sus derechos como detenido y posteriormente fueron conducidos con la sustancia y dejado a disposición de la fiscalía en turno por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.